Entonces, en este orden de ideas, le suplicamos a nuestro compañero Max Correa que pueda hacer un saludo. La Central Campesina Cardenista, por mi conducto, expresa un saludo solidario a la Alianza Nacional, Estatal y Municipal, que ha impulsado esta importante lucha histórica en el Valle de San Quintín y que ha contagiado de optimismo a muchos jornaleros en toda la República Mexicana y desde luego ha contagiado también de solidaridad y de esperanza a los jornaleros agrícolas y sus organizaciones sindicales del otro lado de la frontera hacia el norte. Ustedes han dado una valiosa muestra de unidad y de defensa en la causa fundamental de sus derechos laborales. Pareciera ser que conforme al ciclo agrícola, ustedes iniciaron en el momento oportuno esta siembra de esta semilla, de esta lucha y de esta causa, y aunque fue regada con plomo y con balas de goma, y aunque fue bañada esta causa con sangre y encarcelamiento, lo cierto es que hoy, con la firmeza, con la convicción de ustedes, y desde luego con la solidaridad de muchos que hoy están presentes y otros que no pudieron venir, se está consumando hoy la constitución de este sindicato. Las organizaciones campesinas, particularmente la que hoy yo represento, la Central Campesina Cardenista, vamos, como aquí lo ha mencionado el compañero Fidel Sánchez Gabriel, a contribuir respetuosamente desde la distancia que debemos guardar para respetar sus soberanas decisiones, compañeros jornaleros. Vamos a acompañar ese proceso para que el gobierno de la República cumpla ese compromiso político que se firmó delante de testigos de calidad de organizaciones campesinas y sindicales y de senadores de la República para otorgar la toma de nota a este sindicato que no habrá de ser solamente local, que debe ser un sindicato nacional y que está cumpliendo desde nuestro punto de vista todos los requisitos legales, por lo que no habrá de tener el gobierno excusa alguna para negar la toma de nota de ese sindicato. Y en esa causa, la Central Campesina Cardenista, compañeras y compañeros, con todo respeto, les dice: estamos firmes ante lo que venga, compañeros jornaleros, compañeros y compañeras jornaleras agrícolas de San Quintín, de Aguascalientes, del Distrito Federal y de todo el país. Ese es el mensaje solidario que la Central Campesina Cardenista en este día histórico, 28 de noviembre del 2015, en un día memorable, la promulgación del Plan de Ayala, que abrazó la causa de nuestro general Emiliano Zapata, hoy en una fecha tan importante, tan memorial, ustedes están dando un paso firme hacia adelante en la defensa de los derechos de los jornaleros agrícolas. ¿Se puede o no se puede, compañeros? ¡Sí! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!